cada uno una mina al arco. Pero aquí, un hombre o un hombre noble, en Lucas capítulo 19, se refiere a Jesucristo, nuestro Señor. Sus siervos, creyentes, cristianos de hoy, consciente en el Señor, tiene un talento. ¿Por qué? Esta capacidad, cuando nace de nuevo en Cristo Jesús, no tiene mucha capacidad. Pero uno, creciendo en la fe, Dios Padre puede dar otro talento. Por eso uno debe anhelar otro talento. Amén. Creciendo en la capacidad que tiene. Señor admiró buen siervo y toma 10 ciudades. Otro vino, yo gano 5 minas. Señor no admiró buen siervo, sino toma autoridad de eso. Y uno puede tener algún ministerio más grande, no solo como pastor, no solamente. Por eso, y depende de cada capacidad y esa fe, esperanza, amor que tiene, Dios da. Hay que ganar talentos. Amén. Hay que ganar minas. Después nuestro Señor realmente admirará. Tú eres mi hijo verdadero. Amén. Pero solamente guarda una mina, un talento, no haciendo negocio. Solamente, disculpe por ese término, dominguero, viene domingo, a veces viene, a veces no viene. No, Dios Padre, muy triste, porque nuestro Dios quiere dar mejor. Amén. Amén. No una salvación apenas, no, no es. Negocia. Negocia, ¿qué significa? Lleva su vida conforme a la palabra de Dios. Y para ganar talentos y minas, no tan sencilla, no difícil, pero no sencilla. No es simple. ¿Cierto o no? Uno quiere convertirse, quiere serse un profesional. ¿Fácil o no fácil? Hay que hacer su fuerza, médico, o abogado, maestro, ingeniero. Seguimos adelante con ánimo. ¿Sí? Salvamos muchas almas. Amén. De todo modo, beneficiamos a otros creyentes porque Amén. Necesita este mensaje revelado. Amén. Muchas gracias. A ver, si tiene algún dolor o alguna enfermedad en este momento, yo oraré. Amado Padre, Todopoderoso de mi pastor, yo pongo el mano en lo que mi pastor, Padre, mi doctor, ya lo he orado por tu hijo, por dolor que tiene en su cuello, hijo, su espalda que le duele. Padre, que venga tu luz solidaria, quemando con él. El Espíritu Santo, y toca tu hijo su garganta bronquio, renueva ahora, quita todo dolor de su silla, dale nueva fuerza, se da cabeza a los pies, huesos, nervios, tendones, músculos, tejidos, que venga tu luz solidaria desde la cabeza a los pies, toda debilidad, malestar, disfunción, haz tu obra de creación con el dedo de manos, que venga tu luz solidaria, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Ahora vamos a terminar el culto con el Padre nuestro. Dios.